¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Una vez más por aquí, JMX Calisthenics, tu canal de entrenamiento con peso corporal, calistenia, salud. Y bueno, en este caso, llevamos ya varios días lo que es en casa debido pues al tema este del coronavirus y demás. Y bueno, mucha gente pues me preguntáis cómo se puede entrar en casa, qué rutina estoy haciendo, qué ejercicios hago, qué planificación, porque parece que esto va para más tiempo, ¿no? Y bueno, este vídeo no es una rutina, no es tampoco... no voy a mostrarte yo una guía de ejercicios como tal, que bueno, podemos hacerlo en futuras entregas, ¿no? Pero lo que yo quiero aclararte es un poco la filosofía, quiero aclararte unos conceptos que tú tienes que seguir a la hora de entrenar en casa, ¿no? Puede que ya vengas entrenando calistenia hace más tiempo y que ahora pues tengas que entrar en casa, puede que ibas al gimnasio, tan cerrado el gimnasio y ahora tienes que entrar en casa y no sabes muy bien cómo entrenar y estás haciendo ahí pues un poco flexiones sin saber mucho del tema de cómo va el entrenamiento con peso corporal, ¿no? Y bueno, pues qué mejor desde esta plataforma de entrenamiento con peso corporal, desde hace ya tiempo que estamos aquí, pues aportar un poco de luz, unas ideas. Y en este caso, pues yo lo primero decirte que en un caso personal de una persona que lleva entrenando tiempo, ¿no? Pues el entrenamiento no tiene que cambiar demasiado. En mi caso, pues el entrenamiento no está cambiando, yo sigo entrenando, yo sigo haciendo pues mi rutina, sigo metiendo intensidad, sigo metiendo un volumen bueno a lo que es las sesiones de ejercicio, ¿no? Decirte que debido a que estamos en casa, debido a que no podemos salir, debido a que podemos dormir bien, no tenemos que madrugar, no tenemos que pasar tiempo fuera, que igual no puedes alimentarte correctamente, puedes dormir suficiente, y debido a que el descanso y la dieta se pueden hacer perfectamente, porque estamos todo el día dedicados, ¿no?, a lo que es estar en casa y puedes dormir, puedes prepararte las comidas, puedes cocinar alimentos saludables, esa parte está perfectamente cubierta o puede estar perfectamente cubierta. No hay excusa, ¿no?, de que igual pues tienes que trabajar y tienes que madrugar o tienes que pasar tiempo fuera y no puedes comer lo mejor que te gustaría, ¿no? Pero como esa parte está bien, pues el entrenamiento, al final, tú puedes entrenar todos los días, ¿no? Muchas veces se dice, no entrenes más de 3-4 días a la semana porque luego hay que descansar, pero si ahora el descanso es bueno, la dieta y la nutrición es buena, tú puedes entrenar todos los días y yo recomiendo ahora mismo entrenar todos los días, ¿no? Para tener esa agilidad, tanto no solo física, sino también mental, psicológica, de decir, bueno, puedo tener este momento de hacer un poco de ejercicio para poder sobrellevar bien todo este tema de estar en casa, que a muchos, pues yo sé que igual os resulta un poco, que os crea cierta incertidumbre, cierta ansiedad, y bueno, pues el hecho de entrenar siempre viene bien, no solo para la parte física, sino también para la parte mental. Ahora, hablando de entrenamiento, ¿cómo yo estoy haciendo? Bueno, al final hay que diferenciar un poco lo que son los ejercicios básicos como son flexiones, dominadas y sentadillas. Dominadas, en el caso de las dominadas, obviamente necesitas tener una barra de dominadas. Yo, pues por suerte, he andado rápido porque no tenía la barra, la he pillado hace muy poco, la he comprado, lo que es esta semana, lo he comprado ahora porque veía que esto iba a ir para más tiempo, y si puedes hacer lo mismo, yo te lo recomiendo porque al final una barra de dominadas te permite hacer ese ejercicio de dominadas que es, bueno, uno de los más completos, ¿no?, que existen. Si no tienes barra de dominadas, no quieres comprarte, puedes hacer alguna que otra, tienes alguna que otra alternativa, y vamos a mostrarte en este canal también alternativas a dominadas sin barra. Pero bueno, a lo dicho, dominadas, flexiones, sentadillas, otros ejercicios tienen que estar siempre en lo que es tu rutina, ¿no? Después iríamos ya a lo que es los ejercicios con bandas elásticas y ejercicios con accesorios. Yo en mi caso también utilizo la banda elástica o las bandas de resistencia para hacer pues ciertos movimientos, mejorar también la parte de movilidad, trabajar lo que es palmas a nivel movilidad de hombro, estabilidad, y voy a aislar un poco más esos grupos musculares. O en este caso, pues las kettlebells, también una herramienta muy buena para aportar una mayor variedad de ejercicios a tu rutina, ¿no? Pero bueno, esos ya serían ejercicios que irían complementando a lo que son los básicos. Y este es un poco el mensaje que yo quería enviar, que yo quería transmitiros, familia, no me quiero alargar mucho más. Tú puedes entrenar todos los días y desde luego es algo que te va a venir bien, no solo a nivel físico, sino a nivel mental, y que en futuras entregas pues haremos una guía de ejercicios para que puedas saber
cuántos ejercicios realmente tú puedes hacer desde casa. Y hasta entonces también te dejo en la descripción pues unos cuantos vídeos de rutinas que ya hemos hecho en este mismo canal para que puedas empezar ya mismo a entrenar desde casa si es que no lo has hecho ya. Y desde JMX te envío un fuerte abrazo, familia, cuídate mucho, nos vemos muy pronto.